Conchis, ¡ay, madre mía! Si estáis viendo este vídeo... Es que estamos en... ¿Dónde estamos? En el hospital, madre mía. Ay, me entra hasta escalofrío solo de pensarlo. Pero bueno, os hemos querido grabar este vídeo para anunciaros que... y que sepáis por YouTube, porque es la plataforma donde nos seguís día a día, que estamos en el hospital, que yo estoy de parto... Y que William está viniendo. Y que William viene en camino. La verdad es que no sé qué decir, porque cuando estéis viendo esto seguramente estemos pasándolo regular. En el momento, porque bueno, claro, lo vamos a publicar en serio, de verdad, que si estáis viendo esto, todavía William no habrá nacido. O sea, estará en el proceso, nos habrán dicho ya en el hospital que sí, que el parto ha comenzado. Y entonces es cuando haremos público este vídeo. Entonces os pedimos que mandéis toda vuestra energía para que este día salga todo genial. Será perfecto. Sí. Y que, bueno, que nos dejen grabaros. Grabaros todo y que podamos compartir con vosotros ese acontecimiento tan bonito y tan importante en nuestras vidas. Y también decir que, claro, cuando uno va. Llega el momento del parto, no se sabe cómo va a ser el parto. Puede ser un parto perfecto y ser súper rápido, puede ser un parto que se complique y haya... Y tarda 2 días, por ejemplo. Bueno, y que puede haber consecuencias para Noemi, que a lo mejor después del parto pues tenga que estar unos días convaleciente, ¿no? Y en el hospital y recuperándose y tal, así que... No sabemos cuándo vamos a volver. Exacto, sabemos que en este vídeo estamos diciéndoles eso, pero no sabemos cuándo vamos a volver a subir otro vídeo, porque dependerá un poco del estado de salud de Noemi y del bebé. Y nada, nosotros vamos a estar, ¿verdad, Laia? Tú y yo apoyando a Noemi en todo momento y dándole todo el cariño para que salga todo más fácil y más bonito y que podamos estar de vuelta lo más pronto posible. Sí, intentaremos estar lo más pronto posible, pero yo creo que por lo menos una semana, 5 días, o que coincida si coincide con fin de semana, o una semana estaremos ausentes, ya no por lo que se alargue el parto, las complicaciones que tenga, sino que yo creo que es un momento que tenemos que no hemos desconectado durante 3-4 años del canal tanto tiempo. Entonces yo creo que ahora se merece un pequeño paréntesis en el canal. Os vamos a grabar todo, esto no quiere decir que no os vayamos a grabar, sino nosotros vamos a estar grabándoos, pero sí que no queremos tener como esa presión, porque una vez que subamos un vídeo siempre estamos atentos a los comentarios, a todo, a que el vídeo esté bien, que todo esté correcto, y eso nos va a causar más presión. Queremos que el 100% sea para William y para Noemi. Sí, y para disfrutar los cuatro en familia. Entonces, pues eso. De todas maneras, en las redes sociales sí subiremos fotos y os iremos diciendo cómo va todo, cómo ha salido todo. Entonces, seguidnos en nuestro Instagram. Subamos fotos en el Instagram de Familia Caramelucci, que os lo dejamos por aquí, y también yo en el mío personal, pues como ya estáis acostumbradas y acostumbrados todos a que yo os vaya contando cositas de mi embarazo, entonces también pues os iré subiendo por ahí foticos y cosas de qué me van haciendo, cómo me voy encontrando y todo eso. Y también, yo también subiré vídeos en Musical.ly. ¿También subirás vídeos en Musical.ly? Y en mi Instagram. Sí. Bueno, en la cajita de información os dejamos todas nuestras redes sociales, porque cada uno por su lado irá publicando cositas, seguramente. Y nada, la verdad es que me impone mogollón grabar este vídeo porque... Estoy temblando. Sí, tienes ganas, ¿eh? Estamos deseando ya. Y es que ya hemos dicho hoy hemos hablado y hemos dicho quedan 18 días y todo va... Sí, no se adelanta. Exacto, o sea que en cualquier momento damos al play de este vídeo en YouTube. Entonces no hemos querido, porque ya mañana vamos a hacernos la última ecografía, no sabemos qué nos pueden decir y cómo puede progresar todo, entonces es mejor que ya tengáis esto grabado y que estamos expectantes por conocerte, William. Sí, que deseando que cuando seas mayor y veas este vídeo, yo creo que te va a gustar, ¿no? Saber que tus papis y tu hermana están tan nerviosos y tan emocionados por tu llegada, que vamos a darlo todo para que seas un bebé súper feliz y querido, y que
Y que nada, que te vamos a querer mucho, así que ven con cuidadito, pasito a pasito, suavecito. Suavecito. Te vamos esperando poquito a poquito. Te vamos esperando poquito a poquito. Y nada, Caramelichis, que gracias por ser parte de esto, de esta aventura, de esta locura, de esta nuestra vida. Que sin vosotros, nosotros no estaríamos aquí grabando cada momento, porque pues no tendríamos esa fuerza de contar todo, de grabar todo. Así que muchísimas gracias, de verdad, porque gracias a vosotros vamos a tener el mejor recuerdo de nuestra vida. Sí, y que os prometemos que vamos a grabar todo lo que podamos y que vamos a darlo todo para que no os perdáis detalle de este día y de todos los días, sobre todo primeros del nacimiento de William. Y ya está, ¿no? ¿Falta algo por decir? Sí. No, si nos dejan que estéis mientras el parto y podemos grabar un poco y tal, tal. Si no nos ves a Fran y a mí, es porque o estamos desmayados o no podemos aguantar y estamos llorando en nuestro parto o algo así. Pero probablemente estaremos desmayados. Así que... Es posible que tú te desmayes. Yo sí. Es probable. Y yo a lo mejor no quiero entrar al cuarto. Porque tengo miedo. Pero de todas maneras, si de esto hay música y mi madre estará. ¡Ah! Voy a dejar yo a ver mi música de pues sí. Que... Voy a ver si dejo a Frank grabar cuando esté yo allá. Pues nada, Caramelichis, que muchísimas gracias de verdad por estar aquí y que. Nada, que nos mandéis toda vuestra energía y vuestro apoyo y que no me mueven nada. Sí. Y que el sobrinito William, ¿no? Porque ya sois titos todos. Nazca bien y que esté todo bien y que no haya ninguna complicación. Que os queremos. Adiós. Nos vemos en unos días. Siendo cuatro.